Entre lágrimas de impotencia, familiares y amigos de Priscila se reunieron para darle el último adiós. La menor fue asesinada por un vecino cuando jugaba con otros niños en las calles de Zizapán el Alto. Al vecino no le gustó el ruido y simple y sencillamente le disparó y la mató. Indignación se siente en calles de la colonia San Gabriel del municipio de Zizapán el Alto. Ella me buscaba mucho, mi niña, yo la quería mucho. Ay, sí. En un altar en honor a Priscila García, de 3 años de edad, destacan globos, flores y los dulces que más le gustaban. La menor perdió la vida el pasado 4 de junio al recibir un disparo de arma de fuego por un vecino cuando ésta jugaba con otros niños en la calle Lauro Caloca. Lo que se haga, pues, justicia, porque no fue lo que no fue cosa bien lo que hizo, matar a mi niñita. Priscila fue despedida en medio de una misa y al llegar al mausoleo donde descansan sus restos, fueron lanzados globos en color blanco. El padre le dio una misa tan bonita a mi niña, una misa tan bonita que va a ser una niña santa porque fue como mártir y que toda la gente pidiera por esa niña. En el ingreso de la puerta donde vivía la pequeña Priscila está un moño negro. Por cierto, esta pequeñita acababa de cumplir 3 años de edad el pasado 18 de marzo. Ella nomás la sacaba uno y ella iba feliz porque quería que la llevaran aquí a la tienda con su comadre de mi hija. Aquí a la esquina, como vende golosinas, ella quería ir a la esquina. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el presunto causante, un hombre de 82 años de edad, fue capturado. Es señalado por el homicidio contra la menor y la agresión contra su padre, quien recibió varios impactos de arma de fuego. Su situación legal está por determinarse las próximas horas. Con imágenes de Fernando Chávez, Celina Gómez, Fuerza Informativa Azteca.